bonitos, feliz miércoles, espero que se encuentren súper bien. Y si eres nueva o nuevo en este canal, hola, mi nombre es Wendy. Gracias por estar aquí y darle play a este video. Y hoy les traigo un videito nuevo de nuestra sección sobre cómo hacer crecer el cabello en poquito tiempo. Ya saben que a mí me encantan ese tipo de videos. Y para este tratamiento estaremos utilizando solamente un ingrediente y es una planta que se llama cola de caballo. Y yo la tengo aquí. Esta planta es muy conocida para hacer crecer el cabello y también para detener la caída, especialmente para las personas que están sufriendo de calvicie y de pérdida excesiva del cabello. También se utiliza para curar muchísimas enfermedades. Mis amores, yo me compré toda esta cantidad de cola de caballo. Yo lo encontré aquí en una tienda de donde venden plantitas y hierbas y lo compré en un mercado que se llama Palo Quemado o Palo Quemado aquí en Bogotá. Pero pues ustedes lo pueden encontrar en las tiendas donde venden hierbas y también creo que en las botánicas y eso, ya que también lo pueden utilizar ya sea en polvito y la plantita seca. Y pues el mío yo ya lo lavé, ahora lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en tres porciones y voy a estar utilizando solamente el tercio de toda esta cantidad. Y ahora lo vamos a llevar a cocinar. Yo lo voy a cocinar por unos 45 a unos 50 minutos y a la olla le voy a agregar 4 tazas de agua. Y ahora voy a pasar a agregar mi cola de caballo. La voy a colocar súper bien para que quede cubierta con el agua y la voy a dejar hervir por unos buenos minutos, como les digo, 40-45 minutos. Y a la hora, para ustedes ya saber que está lista, es cuando el agua ya ha cambiado de color y se ha puesto como esto, súper, súper amarilla. Y ya ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar enfriar. Yo la dejé enfriar creo que por unos 15 o 20 minutos porque quería estar segura de que estuviera súper fría y ahora la vamos a colar porque para evitar que nos queden el cabello grumitos o palitos y cositas así. Y ya cuando está colada yo voy a mostrarles cómo prepararlo para nuestro champú y yo estoy utilizando este champú de sable en este momento, así que yo le voy a agregar como una taza o un poquito menos a mi champú y lo voy a batir o lo voy a mezclar súper súper bien y eso yo me lo voy a estar aplicando en el cabello. Cada vez que yo me lave el cabello voy a estar utilizando este champú de sábila con la cola de caballo. Si ustedes no tienen un champú de sábila pueden utilizar cualquier champú que ustedes les guste o cualquier champú que ustedes estén utilizando en este momento. Solamente le agregan la cola de caballo o el agua y ya está más que listo. La verdad es que me encanta. Y ahora para aplicarlo en el cabello, yo ya me lavé el cabello anteriormente y me lo lavé con este champú, así de esta forma los estoy utilizando los dos al mismo tiempo y dejé que se me secara el cabello por una hora o dos horas y ahora me estoy enjuagando el cabello con esta agua. Esto es súper fácil, me llevó como 5 minutos y eso y vamos a tratar de empapar el cabello súper bien y a mí se me hace un poquito difícil porque estoy grabándoles, pero ustedes lo pueden hacer en la ducha y eso. Y yo me voy a dejar reposar eso por unos 30 o 40 minutos y luego me lo voy a retirar. Si ustedes quieren se lo pueden dejar en el cabello, no hay necesidad de retirar. Y ya después de que pasaron los 30 minutos, si ustedes quieren se pueden lavar su cabello otra vez utilizando solamente agua y acondicionador o se lo pueden dejar reposar en todo el cabello. Yo me lo lavé y me apliqué acondicionador y el champú con la cola de caballo lo pueden utilizar todos los días, por eso es que a mí me gusta agregarlo al champú, ya que es súper fácil, no tenemos que estar preparando nada, sino que ya directamente está en nuestro champú. Yo lo mantengo en la bañera normal como si fuera un champú normal. Y este champú lo pueden utilizar todos los días si es que todos los días se lavan el cabello. A mí la verdad es que me gusta porque es una técnica súper fácil y súper efectiva. Y bueno, niñas, así de simple es preparar este tratamiento para hacer crecer el cabello y para detener la caída en poquito tiempo. Así que espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica. Y los saluditos que quiero mandar el día de hoy son para Rosario Espinosa, Luis Alejandro, Roa Muñoz, Diana Gamboa, Ionca Castillo, Kaylee Arias, y Adriani Moises. Y bueno, mis niñas y niños bonitos, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos videos nuevos los miércoles y los viernes, así que los vemos el viernes. Bye, los